Buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos una semana más a mi canal. Estamos en la calle Orense, en una de las primeras entradas que tiene el Corte Inglés de Castellana, y estoy aquí con mi amigo Víctor, un año después, un año y medio después, ¿verdad, Víctor? Sí. Mucho tiempo hacía que no aparecía por aquí. De hecho, grabamos el último vídeo él y yo en el Tacos de Madrid probando productos, y hoy venimos a un sitio muy curioso. Se encuentra en la calle Orense de Madrid. Mirad el pedazo de edificio que tiene el Corte Inglés aquí detrás. Y es uno de los Corte Inglés más grandes de España, con mayor facturación y mayor clientela. Así que vamos a poner a prueba a esta gran cadena española, a ver si realmente lo que ofrecen tiene algo que ver con lo que anuncian. Si realmente ofrecen calidad y si los anuncios que hacen son verdad o no son verdad. ¿Tú qué opinas, Víctor? ¿Crees que nos van a satisfacer? Lo tendremos que probar. Efectivamente, lo tendremos que comprobar. Seremos cautelosos. Viene por ahí una ambulancia, madre mía. No creen en nosotros. Ya piensan que nos vamos a morir de todo lo que vamos a comer y de la cantidad de platos que nos vamos a meter al cuerpo. Así que nada, vamos allá al gourmet del Corte Inglés. Vamos. Ya sentados en la barra del gourmet, nos han puesto un jamón súper rico y nos han puesto lomo. Además, estamos tomando un vino, un Riesling. Bueno, estoy tomando porque Víctor ha pedido agua. Agua de Madrid. Un chico sano, agua del canal de Isabel II. Y tenemos aquí un vino súper bueno, un Riesling. Hemos pedido de primero una sugerencia. La sugerencia que suelen tener es bastante buena porque varían el producto que tienen, es producto de temporada. Y es un producto que piden a proveedores tanto Huerta de Carabaña como la lonja de Santa Pola, proveedores gallegos para los percebes. Habéis visto el expositor que tienen. En fin, es una serie de productos y una serie de alimentos que cocinan aquí, que desde luego, yo que lo he podido ver de primera mano, da gusto ver con la materia prima con la que trabajan. Así que nada, espero que a lo largo de este vídeo me comentéis qué os parece el gourmet del Corte Inglés y si realmente os gusta, os paséis. Vais a ver los precios de todo, vais a ver si realmente merece la pena o no merece la pena para vosotros, porque luego cada uno, ¿no?, tiene su bolsillo, puede gastarse una cantidad u otra. Así que nada, espero que disfrutéis de este vídeo, quedaos hasta el final de él, dadle un me gusta y compartidlo. Bueno, pues tenemos un primer plato, el de la alcachofa, que lo estáis viendo aquí, no quiero volcarlo mucho, lo estáis viendo ahora mismo en plano. Un plato que la verdad tiene pintón. Tenemos unas dos primeras gambas. Víctor, vamos a servirlo. Una gamba que parece que la han frito, han dejado la cabeza y por encima lleva lo que es cebollino.
Este es un plato básicamente de alcachofa hecha a la brasa. Por encima tiene una yema, una crema de yema con salsa ponzu. Y alrededor tiene lo que parece, vamos a probarlo un segundito. Hostia. Una salsa potente, potente. Vamos a partirlo a la mitad si quieres, Víctor, y lo probamos. Voy a probar la salsa. Lo vas a flipar con el sabor que tiene. Por cierto, un apunte. ¿Están peladas las...? Sí, vienen peladas las gambas. Viene estilo casi no gabardina, porque como sabéis, la gamba gabardina lleva, digamos, una cobertura frita. Pero en este caso lo que le han mantenido ha sido la cabeza y la cola. Vamos a separar, han hecho una flor de alcachofa que vamos a separar. Y lo que mola de esto es comérselo con la propia salsita y con la gamba. Es una gamba blanca, por cierto. Gambita blanca, que han dejado la cabeza y han dejado la colita. Y bueno, chicos y chicas, como os estoy diciendo, es producto kilómetro cero, producto de temporada. Estamos en febrero casi. Ahora es época de alcachofas. No nos vamos a enrollar, vamos a probarlo. Yo sinceramente, ¿vale? Yo casi nunca he comido en mi vida alcachofas porque no soy mucho de alcachofa. Ya somos dos. Pero el fondito ese que le han puesto, junto con la gamba blanca, tiene un aroma, un sabor, la yema con salsa ponzu, la crema de yema. Dice la gamba. Sí, comparadas con otras gambas. Sí, me gusta. ¿Te gusta? Me ha gustado, sí. ¿Has chupado la cabeza? No. No me has hecho caso, muy mal. Mira, coge la cabeza. Por primera vez en tu vida, Víctor, vas a chupar una cabeza de una gamba. Chúpala. Chúpala, Víctor. Pero coge, coño. Tampoco quiero que parezca esto el Titanic, ¿sabes? Aquí compartiendo. Vale, vale. Mira. No, no, al revés. Al revés. Por la zona vale, donde... Que... Madre de Dios. Esto... Vale. Sorbe. Tiene sabor. Amigos y amigas, Víctor acaba de descubrir lo que es la vida, ¿vale? Esta gente que no chupa las cabezas de las gambas no merece vivir. Ahora Víctor ya puede vivir. Gracias. ¿Qué te parece? Sí, pero no sé. Tampoco me llama mucho la atención, que digamos. Me gusta más el sabor. Es para matarte, Víctor, ¿eh? Me mata. Qué broma, qué broma. Buah, qué sabor, qué sabor. Es que esta cocina es para disfrutarla. Esta cocina es para vivirla con amigos. Para venir aquí con dos o tres personas. Pues si no, el resto es COVID friendly. Pero para venir aquí y disfrutar del producto. Nos han traído ya las dos cigalitas que tienen muy buena pinta. Son dos cigalas que se hacen a hósped, la hacen a la parrilla. Y por otro lado, pues hacen una salsa que lleva básicamente palo cortado, lleva ajito, lleva perejil y, en fin, una salsa que desde luego veremos qué tal le sienta a un producto tan grande como es una cigala en cuanto a estatus y en cuanto a sabor. Aquí tenemos un producto que de primeras parece que está jugoso. El marisco cuando no está jugoso, malo, pero en este caso no. En este caso tenemos un producto... Es que os voy a enseñar la carne, se me está haciendo la boca agua ahora mismo, de verdad. Mirad, quiero que veáis lo jugoso, lo blanquito que está la carne, el sabor y gente con criterio. La cabeza la han partido por la mitad porque también se come la cabeza. Sí, yo también. La colita, yo lo siento mucho, pero esto ya vamos a usar las manos y que me miren mal a alguien. ¿Qué te gusta más? ¿Qué plato te está gustando más? Pues es que los dos, porque es diferente comparar, pero la cigala me gusta mucho. ¿Cuál prefieres? ¿Papá o mamá? Ya, es que era justo lo que iba a decir, es que eso, papá o mamá. Pero casi me quedo con el hecho de probar algo distinto con alcachofa. Fíjate lo que te digo, el que no quería pedir alcachofa. Pues yo también, porque es verdad que el sabor de la cigala ya lo conozco, este es un sabor diferente, pero la alcachofa me ha sorprendido porque al final es un mar y montaña que hacen muy bueno con la alcachofa, digamos, las gambas que visitan a la alcachofa, ¿no? Sí. Unas alcachofas ahí marinas curiosas.
Pues habéis visto cómo rompía la croqueta. Hay dos conceptos en este gourmet. Tienes por un lado la, digamos, las recomendaciones, el producto, y por otro lado pues puedes picotear. Hemos pedido, mirad las croquetas que hemos pedido. Hemos pedido también unos huevos rusos de la barra que tenemos aquí del gourmet, que al final es como se llama, la barra del gourmet. Entonces tenéis dos conceptos. Por un lado, las recomendaciones del día, una cocina de kilómetro cero, una cocina de calidad, de temporada, tradicional pero con toques de vanguardia, fijándose en los mejores pero siendo originales. Y por otro lado tenemos unas croquetas. Hay una persona que, digamos, en la que muchas veces me fijo, Chicote, que dice que si las croquetas de un sitio están buenas, el resto de cosas que cocinen tienen que estar buenas. Y en efecto estas croquetas están tremendas, son de jamón ibérico y están espectaculares. Y no lo digo porque es que mirad la cremosidad, el sabor. Joder. Madre mía. ¿Tú eres muy croquetero o...? La verdad que sí me gustan las croquetas. Lo único que no me gusta es esta moda, fetichismo que hay ahora hacia las croquetas. Tampoco... O sea, que al final te gusta el producto, te gusta la croqueta, sí. Pero no la veneras como si fuese un dios. Bueno, no, eso no. Está bien. No. Bueno, ya habéis visto lo que os he dicho. Pero antes. Sí, dos conceptos. Podéis venir aquí a tomar el aperitivo o podéis venir a comer. Entonces... Decía la casa. Ah, joder, muchas gracias, tío. Bueno, nos han traído también una merlucita con mayonesa de Lima rebozada, que desde luego tiene una pinta. De primeras no me he quemado. ¿Cómo me ha pasado a mí que me he quemado los dedos? Espera un poco. Y claro, pero está muy rica. Se nota mucho el sabor a jamón. Está muy muy rico. Por cierto, y la verdad que está bien. Son de leche de oveja. De leche de oveja. La bechamel se ha hecho con leche de oveja. Eso está bien. El jamón es jamón ibérico de verdad, porque lo sé, y de luego unos sabores que es que para tomarte, te tomas un aperitivo con esto y vas como un rey. Y bueno, por otro lado tenemos aquí este platazo que estáis viendo de merluza rebozada con mayonesa de Lima. La merluza se puede considerar mi pescado favorito. O sea que lo han clavado contigo además. He de decir que yo la tomo a la plancha, ya sabe que Julio, yo no soy muy partidario de los rebozados, pero a la plancha yo la hago, vamos, la puedo tomar tres veces a la semana fácilmente. De todas maneras, incluso esta merluza habiendo sido rebozada, tú sabes, Víctor, ¿dónde hay aceite? O sea, apenas hay, no tiene ya, aceite. Ya, sí lo sé. O sea, está totalmente... Es que hay gente que no sabe freír, gente que no sabe rebozar, y en este caso sí, en este caso está el producto muy bien cuidado. Sí, he de decir que está muy ligero y que realmente no se nota mucho que ha sido que se ha freído y que sea más pesado de comer. No, es que es súper ligero. Que si lo hubiésemos hecho a la plancha. Bueno, mirad cómo se desmenuza, lo jugosa que está. O sea, es que es en las quitas, está perfectamente cocinada. Un pescado cuando está pasado no estaría así. Mirad. Es que es un producto que lo han tratado muy, muy bien. Mirad el rebozado, lo bien que está hecho. Bien adherido, no se levanta. Cuando un rebozado está tan bien, es que lo han... De verdad que lo han hecho perfecto, ¿eh? O sea, lo han clavado. La cocción está clavada. Pues tenemos ya la torreja, chicos y chicas. Habéis visto el plano. Una torrija que se hace con pan brioche. El pan brioche va sumergido en una leche que, bueno, esa leche se ha infusionado con chocolate blanco, lleva vainilla y, bueno, pues mezclada esa leche con el pan brioche, lo ponen la torrija en el plato, le ponen azúcar por encima, lo queman con un soplete, por eso tenéis aquí la parte, digamos, cremada, y luego tenemos una quenelle, es decir, una especie de croqueta, entre comillas, de helado de vainilla que han hecho perfecta. Así que vamos a compartirlo, ¿no, Víctor? Sí. Por cierto, han puesto una tierna muy original de galleta, parece ser galleta de la Mancha. Vamos a ver qué tal está de cremosidad. Encima, madre mía, mira, ¿lo ves? Es que no sé si se oye, tío, a ver si se oye. Lo crujiente que tiene y por dentro, mira, jugosita. Uf, esto es para enseñarlo en la cámara, ¿eh? Esto es para enseñarlo en la cámara. Cremosito. El helado lo parto, ¿no? Sí, comunismo. Espera, es que creo que se ha partido. ¿Por qué?
No le han puesto el helado encima de la torrija porque quieren el efecto del caramelo crocante. Ya, ya, claro. Si tú pones encima, el helado al final se ablanda, pero que... Ah, que mola ese toque crunch, ¿no? Sí. Mola el juego de textura, porque por dentro está jugosa y por fuera está crocante. Pues, ¿qué te ha parecido el sitio, Víctor? ¿Qué te ha parecido el Corte Inglés? ¿Qué opinión tenías de antes del Corte Inglés, y qué opinión tienes ahora? Bueno, es que bien, la verdad que es un poco de acorde a todo lo que conocemos del Corte Inglés, pero nunca había visto al Corte Inglés metido en la hostelería, por lo menos que yo haya podido venir a probarlo. Es verdad que el Corte Inglés tenía un tipo de hostelería que era de, digamos, personas que venían a hacer las compras y ya está, pero ahora están atrayendo más a un tipo de cliente que, digamos, que no viene a hacer compras, sino que lo mismo viene simplemente a comer al Corte Inglés. Y están apostando por la calidad, están apostando por la hostelería y por un producto que lo habéis visto vosotros y vosotras, sin trampa ni cartón. Lo que quieren conseguir es que la gente ya no venga al Corte Inglés a comprar, sino digo, voy al Corte Inglés a comer, a claro, comer rico. Están apostando por un muy buen producto y por relación calidad-precio, ya veis vosotros, cada cigala 9 euros, a ver dónde pagas tú por una cigala 9 euros, ¿no? Entonces la verdad que relación calidad-precio yo creo que está bastante bien. A unos 20 euros por persona yo me imaginaba 30, 35 o 40, ¿eh? Y no exagero porque estamos en plena castellana en el Corte Inglés, en un espacio nuevo y con un producto que estáis viendo que lo cocinan profesionales y de calidad. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales con vuestros amigos y con vuestros contactos y, como decimos siempre, un saludo a todos. Y hasta la próxima. Ahora ya está, a tomar por culo. Ya está, ¿no? El presentador de televisión se despide, se levanta cabreado y se pone a tomar sus pinches. ¿Te imaginas?